It's me, Mario! Mario, despierta Mario, ¿qué carajo haces dormido aquí? Deberías estar trabajando consiguiendo estrellas. Aunque viendo bien, creo que ya tienes 30 estrellas, pero ¿cómo mierda es eso posible? Bueno, ¿qué importa? Despierta Mario, si no me obligarás a usar mi arma secreta. Ah no, bueno, tú lo pediste. ¡Homosexual! ¿Qué pinche pedo traes, puto, que no ves que intento tomar mi dulce siesta de relajación? No te pases de verga, pinche camarógrafo puto, para la próxima te voy a ir a partir tu pinche madre, maricón. Relaja la raja, Mario, que no te das cuenta que es momento de recolectar estrellas, aunque creo que te me adelantaste un poco en tu recolectación, pinche Mario. Chingada madre, me duele un chingo la cabeza, ¿qué fue lo que pasó? No recuerdo exactamente nada, bitch, si tú estuvieras aquí conmigo, sabrías qué hacer. No te me empieces a deprimir, Mario, porque lloro. Ja, ja, qué gracioso pendejo. Tal vez el pañal zurrado sepa lo que pasó. Agugu tata, tata gugu, bebé tata, Mario, chingas a tu puta madre por tu culpa. Ahora tengo que ir al psicólogo. Ey, no te pases de verga, pendejo, chinga tu madre. Ay, por tu culpa me quedo bugueado, pero ahorita vas a ver cómo te doy una chinga por decir mentiras. Es verdad, pendejo, te pasaste de verga conmigo, ya no te quiero. Pinche pañales zurrados homosexual, chingas a tu perra madre para que se te quite lo puto, espero que aprendas la puta lección. Pues qué chingados le hiciste al pañales zurrados, Mario, se veía muy encabronado. Ni le hice nada, de seguro se le perdió el biberón a ese pendejo, mejor concentrémonos en conseguir nuevas estrellas. Está bien, tu siguiente objetivo será esa puerta con la estrella. ¿Con qué esa puerta con la estrella, eh? Okidoki, será sencillo. Aunque la verdad siempre es así. Con el poder de las menstruaciones prematuras de tu hermana, te ordeno que te abras puerta mágica. Siempre tienes que salir con una mamada. Vaya, ¿qué tenemos por aquí? Por fin algo que sí tiene sentido, un portal mágico azul que se mueve con el movimiento de las nalgas de tu hermana. Uf, Mario, basta porque me pongo cachondo. Ah, cabrón, tranquilo, pendejo, porque luego me vas a poner tu porno. Pues si ya sabes cómo soy, ¿para qué me provocas? El mundo sad, no mames lo que me faltaba. Oye, espera, pero qué carajo, ¿por qué este mundo está gris? Que no escuchaste, pendejo, este es el mundo sad. Eso significa que todo a tu alrededor será triste y deprimente. No me chingues lo que me faltaba, eso quiere decir que los únicos que podrán ver este video color serán los perros. No digas mamadas, Mario, porque mejor no te das prisa en recolectar las estrellas correspondientes a este pinche mundo. Ya me están dando ganas de llorar, y no bromeo. Ay, qué nena eres. No, pero en serio, Mario, solo basta con escuchar la música de fondo que hay en este maldito lugar, hacen que se te caigan las lágrimas. A decir verdad, tienes razón, maldita sea, bitch, regresa a mis brazos, te extraño un chingo. Ya tampoco para de mamar, Mario, porque toda tu tristeza tiene que estar relacionado con la bitch. Porque la bitch es mi mundo y es mi ser. No, pues está muy cabrón eso, mi Mario, pero no te preocupes, nosotros la rescataremos. Mira eso, camarógrafo, ¿acaso eso no es un submarino? ¿Submarino has dicho? ¿Qué carajo hace un submarino de ese tamaño en un lugar tan deprimente? No lo sé, pero pienso investigar al respecto. Este lugar. No lo sé, me hace pensar en todas las cosas que he vivido, no solo sobre la bitch, sino sobre mí. Aunque eso es triste, a nadie le importa, pinche Mario. Toda criatura viviente en este mundo muere sola. Puta madre, lo que me faltaba, una voz sumamente macha que me dice que la vida vale pura verga. No te preocupes, Mario, ya compré el Clorox para ponernos bien pinches. ¿Qué Clorox ni que su chingada madre? ¿Que no te das cuenta, queridísimo camarógrafo, que aún vive con su madre y mantiene la virginidad intacta, que este mundo trata de engañarnos? Yo no permitiré que suceda eso, pueden ponerme cualquier puta canción triste, pero yo soy Mario y a mí nada me pone triste a la verga. Por cierto, chinga tu madre, peje arriba Ricardo Anaya. Tienes razón, pinche Mario de mierda, al carajo lo sabes, prometo no estar de culo triste a partir de ahora.
Así me gusta, esa es la actitud, chingada madre. Pero ahora, sácame de dudas, camarógrafo. ¿Qué carajo es este hoyo perfectamente diseñado y en perfecto estado? ¿Acaso es un nuevo pozo hecho por el Chapo para escapar de prisión? Mario, no seas pendejo, no tengo ni puta idea de que sea ese hoyo o a dónde te lleve, pero estoy 100% seguro que no lo hizo el Chapo, no seas pendejo. Bueno, pues que, uno nunca sabe, después lo iré a investigar, porque ahora tenemos un mundo SAT que dominar. El mundo SAT. Preparado, camarógrafo, acuérdate lo que me dijiste. 100% preparado, mi Mario. Nada ni nadie podrá detenerme. Pues manos a la obra. Lo primero que voy a hacer es abrir estos cofres en su respectivo orden, y eso hará que aparezca una estrella. Dime que soy la verga. Eres la verga, Mario. Dime que soy una chingonada. Eres una chingonada. Dime quién la tiene más grande. Yo la tengo más grande. No, espera, pendejo. Se supone que tú tienes que decirme que la tengo más grande. Si entiendo que te tengo que subir la autoestima, pero tampoco te pases de verga, no digas mentiras. Vete a la verga, que no sabes que mis 20 centímetros de espera un momento. No, espera. No puede ser, ¿acaso es quien creo que es? No, esto debe de ser imposible. Mario, mi amado mío. Princesa Peach, ¿eres tú? Dime que no estoy soñando, puedo verte y sentirte, te he extrañado con todo mi corazón, pero por fin estamos juntos. Mario, sálvame por favor, sálvame de las garras malignas de Bowser, por favor date prisa, el tiempo se acaba y será demasiado tarde. ¿Qué, Bowser? ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? Juego terminado, Mario. No. Mario, despierta por la puta madre, despierta, te vas a morir. ¿Qué carajo es esto? No. No puede ser, tengo que rescatar a la bicha aunque me cueste la maldita existencia. Mario, ¿pero qué carajo fue eso? ¿No te morías para nada? ¿Qué sucedió? El mundo SAT. No tengo tiempo de explicaciones, tengo que rescatar a mi princesa Peach. Bowser la tiene secuestrada y estoy 100% seguro que la ha matado. La vi con mis propios ojos y lo sentí en presencia propia. Tengo Mario, que vengar su muerte Mario, como de lugar, maldito Mario, lagarto, escúchame, hijo de su... carajo, ¿de qué carajo estás hablando? ¿De qué mierda hablas? Nada de lo que dices sucedió. Yo estuve todo este tiempo contigo, grabé cada minuto y no sucedió eso, te lo puedo asegurar. ¿En serio? Entonces, todo lo que vi no fue real. Parece ser que no, compañero. Creo que imaginaste todo eso, no te culpo. Este lugar puede ser engañoso para tu mente, y desde que agarraste ese maldito gorro has actuado muy extraño. Pero yo lo vi, ahí estaba Peach, y Bowser la estaba cortando en pedazos, y después yo, no pude hacer nada, mi cuerpo se paralizó, y yo, puta madre, no pude hacer nada, culero, nada de nada. No sigas, Mario, nada fue real, no te reprimas y continúa en la búsqueda de esa estrella y salgamos de una vez de aquí. Tienes razón, camarógrafo, de seguro es este maldito mundo sabe de mierda que no me deja aclarar muy bien las ideas. Exactamente, carajo, a la mierda el SAT y lo irreal. ¿Qué tal si mejor alteramos la ley y el orden y ponemos algo sumamente chingón? ¿Algo sumamente chingón? ¿Y qué se te viene a la mente? ¿Qué tal, esto? No me chingues la pinche madre, camarógrafo, así me gusta. Esa música es la que necesita el mundo y no las mamadas putizad. A huevo, mi Mario, puro pinche cartel de Santa a la verga, compa. A cabrón digo, arriba la felicidad y el amor, hijos de su puta madre. Y a los que hablen de putis alados y de mariquitas llorando por una desgracia, les digo que se la metan por el culo y disfruten el futuro incierto, hijos de su mandarina. Esta se la dedico a todos esos hemos cagados que los odio con todo mi corazón. Y también que chingue a su madre la América.